Así es, Manuel. Buenos días, Nicolás. Aquí ya se está viendo los trabajos a esta hora de la mañana tras la explosión en una torre eléctrica en el distrito de Carmen de la Legua, en el Callao. Lo que ocurrió esta madrugada, esta noche, en realidad a mediados de la medianoche, es que la torre eléctrica que se ubica en la cuadra 2 de El Jirón, Daniel Alcides Carrión, causó además la alarma de los vecinos y también la intensidad de esta descarga eléctrica desembocó en llevarse piedras, bloques de cemento de la misma berma central donde se ubica esa torre eléctrica, y una de ellas ha caído directamente a la minivan de uno de los vecinos de esta zona. Un bloque de concreto de aproximadamente 60 centímetros se encuentra en estos momentos al interior de esta minivan. Vamos a conversar con Antonio Santos, dueño de este vehículo, quien desde la noche no puede dormir porque tiene que esperar todavía que alguna empresa o que la empresa responsable se pronuncie al respecto. Bienvenido, exitosa, caballero. Buenos días. Sí, así es. Estoy esperando a los responsables para que puedan comunicarse conmigo, yo comunicarme con ellos también, para ver el tema del vehículo. Pero en todo caso, también voy a ir a la comisaría para que tomen parte del vehículo y con ayuda de la municipalidad poner la denuncia, porque la municipalidad les otorga un permiso a los señores de NEPA para que puedan ingresar al distrito a trabajar. Así es. Ellos tienen una carta de compromiso, asumo. Así es. Esta torre de alta tensión le pertenece a la empresa Enel, a la empresa distribuidora de energía Enel. Y según ya comentaban algunos vecinos, estos se han desembocado ya dando señales anteriormente de que esto ocurriría, porque había chispazos en verano y en invierno que los alarmaba a ustedes constantemente. Sí, especialmente cuando llueve. En invierno es terrible. Salen chispas, bota un ruido fuertes, a dos cuadras lo puedes escuchar, y las candelas que salen, las chispas, es terrible, da miedo en realidad. Se iluminaba justamente, los chispazos hacían que se iluminaran los cables que cuelgan en estos momentos de los tres niveles de esa torre de tensión donde se está trabajando en estos momentos, y que se veía hacia dos cuadras, y también alarmaba a los niños, nos comentaba. Sí, a los vecinos en realidad, porque nunca había sido tan fuerte. Entonces, a raíz de que cambiaron esos cerámicos, es que viene sucediendo esto de los chispazos con más fuerza, ¿no? Sí, así es, Nicolás. Manuel, esto ya se venía, digamos, se podría decir que ya iba a existir ese tipo de accidente de un cortocircuito a magnitud que ha desembocado en un apagón en varios distritos de nuestra capital. Ya se están haciendo los trabajos, pero lo que espera la ciudadanía, los vecinos de Carmen de la Legua, es que finalmente se logre arreglar completamente y en óptimas condiciones esa torre de alta tensión para que no vuelva a ocurrir un hecho similar. Hay bloques de concreto, compañeros, que son de 50, 30 centímetros, que son grandes, y si esto hubiese ocurrido en horas de la mañana hubiese podido perjudicar a cualquier persona que se encontraba transitando a esa hora en esta zona del distrito de Carmen de la Legua. Con ustedes. Muy bien. Gracias, sí. Estefan.